lagi kita rentil kotil lagi nanake. Rentil lagi kita rentil kotil lagi nanake. Papa Kiam, saya sabar kau. La verdad, pues no hay bastantes tiendas mexicanas, solo hay dos. Ahorita les voy a mostrar a los dos que hay acá en Wilmar. Pues hay estados que hay demasiadas tiendas mexicanas y tiendas Guatemala, ¿verdad? Pues acá, la verdad, pues solo hay dos, nada más aquí en el centro, en Wilmar. Este lado hay una, se llama La Fiesta. Y la verdad, pues acá los viernes, los sábados y domingos, pues acá no entran uno, ¿verdad? Demasiada gente por este lado, porque acá donde puede enviar dinero a uno, a nuestros países, ¿verdad? Entonces es demasiada gente. Y miren, acá y apenas hicieron otra gasolinera acá también, porque acá antes no está, ¿verdad? No estaba, y ahorita, como pueden ver, ahorita ya construyeron otra gasolinera acá. Pues han cambiado muchas cosas por acá, ¿verdad? La verdad, en Wilmar está creciendo. Y por este lado hay otra tienda mexicana, es lo único que hay acá en el centro, como pueden ver acá, ¿verdad? Este se llama La Michoacana. Y acá hay bastantes, está grande la tienda, la verdad está grande, pero lamentablemente acá no se puede mandar dinero a nuestro país, ¿verdad? Entonces allá la otra tienda que se llama La Fiesta, entonces ahí donde puede mandar dinero a nuestros países, y ahí donde se atoran demasiada gente los viernes y los sábados, ¿verdad? Es lo único esta tienda que hay acá. Y por este lado hay una tienda de panaderías y restaurante acá en este centro, la Downtown, acá en Wilmar, pues solo hay dos, ¿verdad? La Azteca y la Rosita, ¿verdad? Pero sí hay bastantes restaurantes acá mexicanos, pero solo acá en el centro, aquí aquí hay una, ¿verdad? Como pueden ver, se llama La Rosita. Es una restaurante de mexicana, ¿verdad? Pero al lado allá, en las calles allá, más por allá adelante, hay otros cuantos restaurantes allá en México.
¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues acá una vez más con ustedes, acá estoy grabando un poco acá atrás de la casa, como pueden ver, pues acá estamos todos reunidos acá con la familia. Pues como pueden ver, acá están todos acá reunidos. Bueno, saludos a todos donde quieran nos visualice este video, mucha, pues un saludito cada uno, mucha. Mira, pues apenas terminamos de comer, hicimos una comida aquí afuera de la casa, pues como está el día de hoy, pues está bien bonito, está bien calientito afuera, pues acá estamos. Ahí está, mira, después de la comida ya vamos a comer un pedacito de sandías acá, como pueden ver ya están cortando. Mira, trajimos tres grandes meloncitos ahí, mira. Ok, mire, acá están todos los sobrinos, acá andan todos acá, mira, ve. Bueno, aquí está uno, se llama Esperanza, Ana María, su mamá, Magdalena. Bueno, saluda a la cámara. Saluda a la cámara. Miguel, no tira eso. Ahí está, mira, Magdalena. Saluda a la cámara, mija. Eso. Mira, sus dos hijos, mira. Una se llama, sube la mano. Lucy Pérez. Y este se llama Antonio. Antonio. Hola, chef cámara. Espera, tú estás, papá. Mira, ahí anda otros amigos acá también. ¿Qué es eso? Mira, ¿quién se antoja un pedacito de sandía, muchachos? Comenten aquí abajo, mira cómo está riquísimo acá en la mesa, muchachos. ¿A si vienes para aquí, Sandy? ¿Qué es Sandy, no? ¿Qué es Sandy, Len? ¿Ah? Lucy, ¿qué es Sandy? ¿Qué es Sandy? Mira, te cacho para la cámara. Bonito. Saludos para todos. Ana. Miguel, Juanito, saluda a la cámara. Aquí mejor. Entertainment. Bueno, acá nada más les voy a grabar un poquito con ustedes, pues acá les voy a dejar. Bueno, nos vemos en el próximo video, muchachos.